Cairo Islámico. La calle Moez es una de las calles más antiguas e increíbles del Cairo y es considerada como el museo de monumentos islámicos al aire libre más grande del mundo. A pesar de lo bello de los monumentos y de su valor histórico, la calle Moez no es la típica atracción turística cuando la gente viene al Cairo. Así que me reuní con mis amigos y se los voy a compartir. Bienvenidos a mi álbum. Hola amigos, yo soy Fabiana y hoy he venido con unas amigas a la calle Moez. Vamos a visitar algunas mezquitas, así que como se dice en árabe, yalla, yalla, vamos, vamos. En la vía hacia la calle Moez nos encontramos con Citadel y la mezquita de alabastro de Muhammad Ali. Y también pasamos frente a la ciudad de los muertos, con tumbas y mausoleos, donde algunas personas viven y hasta trabajan. Básicamente fueron personas que quedaron sin vivienda y se asentaron acá. Contra la invasión de extranjeros y todavía se conserva. Esta es una de las puertas para ingresar a la muralla que protegía la ciudad de Cairo hace siglos atrás. Y este es el nombre de una de las tres puertas que quedan para ingresar a la muralla de la antigua ciudad de Cairo. Y data del año 1087. A mí me encantó este arco. Bueno, y también me gustó esta puerta. Aunque en realidad me gustó todo de la calle Moez. La decoración, la arquitectura es espectacular. Y ahora estamos frente a la mezquita Al-Hakim. Y ya vamos a entrar todos. Acá yo ya voy a entrar, pero primero me tengo que quitar los zapatos. Quitarse los zapatos se hace como señal de higiene y por lo tanto de respeto para poder entrar a la mezquita. Y aquí el señor me va a regalar un velo para ponérmelo en el cabello. ¿Cuál me quedará mejor? Creo que el beige. Shukran. Mi amiga Anita, quien es musulmana, me puso el velo. Gracias, Anita. ¿Y qué tal? ¿Cómo me veo? Ay, a mí me encantó mi velo. Así que me hice muchos selfies. La decoración de la mezquita es hermosa. Acá adentro se siente mucha paz, mucha tranquilidad y hasta podemos ver muchos pajaritos y escucharlos. Acá el señor se está lavando los pies antes de ingresar a rezar. Hay que rezar teniendo los pies limpios, es señal de respeto. La decoración y la arquitectura es hermosa, a nosotros nos encantó. Allí es donde se para el imán para hacer los rezos. Y está haciendo mucho calor, mucho sol. Estamos en plena época del Ramadán, donde los musulmanes hacen su ayuno durante el día
Acá en esta época, en Egipto, por ejemplo, ellos ayunan completamente de comida y de agua o de cualquier bebida desde aproximadamente las 3 de la mañana hasta las 7 de la noche, aproximadamente. La hora exacta del Ramadán cambia cada año, dependiendo de la hora de la salida y de la puesta del sol. Acá estoy con mis amigas Anita y Verónica y con Ihab, quien nos enseñó muchas cosas en este paseo. Luego salimos y continuamos por la calle Moed. Miren la decoración de este café, pero por ser Ramadán se encuentra cerrado ahora durante el día. Estas ventanas, por ejemplo, tienen un tejido de madera tal que el que está dentro puede ver hacia afuera, pero desde afuera no se puede ver hacia adentro. Así que se mantiene la privacidad del que observa por la ventana. Hemos llegado a la mezquita Al-Akmar, que es del año 1125 y tiene una fachada muy elaborada con inscripciones y figuras geométricas. Ese es el llamado al rezo. Cuando ya es la hora de rezar, desde la mezquita hacen el llamado, que fue lo que acabaron de escuchar. Calle Moes tiene muchas tiendas, pero algunas cierran durante el día en la época del Ramadán. Las fachadas de los edificios que encontramos en la calle Moes son una joya. Este edificio se llama Sabil, que significa fuente, porque guardaba agua fresca para ofrecerle a la gente que pasaba por allí. Y obviamente puedes conseguir tiendas con la pipa de shisha para fumar. Los hermosos edificios en la calle Moes están cubiertos por mármol, cobre, madera y azulejos. Me encantó la fachada de este edificio, que es una fuente de agua al lado de una mezquita. Se llama el Solimán el Celestar. Uy, me perdona mi pronunciación en árabe, espero no haberlo hecho muy mal. En esta área estamos en el complejo Kalaun, que es un conjunto de mezquita, madrasa o escuelas, hospital y también mausoleo del sultán Al-Mansur Kalaun. Estamos dentro del mausoleo y la mezquita de, ya va, déjame ver si lo logro pronunciar bien, el Salah Nakmeldin Ayub. Esta viene a ser la mezquita de El Mansur Kalaun. Esta es una madraza o escuela para aprender a trabajar el cobre, que si ya vieron mi video del Han el Halili, se observaron que en Egipto se trabaja mucho con el cobre. Y ahora vamos a entrar a la mezquita de patio del sultán Nasser Kalaun. Mezquita es hermosa. Acá la gente se lava
y luego en algún lugar de esto se coloca a rezar. Me fascinó esta puerta de madera y cobre. Yo tengo como una obsesión con el trabajo en cobre en Egipto. Aquí están mis amigos tomándose fotos y escuchen los pajaritos. Este sitio es increíble. Miren el techo de esta mezquita, es súper elaborado, me encantó la decoración. En esta parte del conjunto vamos a ver otro mausoleo. Una madraza donde la gente venía a estudiar. Bueno amigos, ya vamos terminando nuestro paseo por la calle Moez y ahora nos vamos a dirigir hacia el mercado El Han El Halili. Así que si todavía no han visto mi video anterior sobre el mercado Han El Halili, lo invito a que lo hagan ahora. Bueno amigos, espero que les haya gustado la visita al Cairo Islámico. Muchas gracias por verme. Estos son otros videos que te podrán gustar y por favor suscríbete a mi canal.